Informativo, apto para todo público. Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos listos para entregarles la información de este martes 11 de julio. Empezamos con los titulares. Se realizó la presentación de los mecanismos e implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Servicio de Rentas Internas implementó sello de seguridad para bebidas alcohólicas y cigarrillos. Más de 200.000 ecuatorianos o residentes en el exterior han sido beneficiados por el envío de paquetería bajo el sistema 4x4. Y en lo internacional, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico. Empezamos. Esta mañana en el Palacio de Gobierno se realizó la presentación de los mecanismos de implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Escuchemos algunas intervenciones. Alguno dirá, ¿por qué los medios un poco a veces en ese tipo de información que tratan de rescatar dirán, ¿por qué no dice nada con respecto a la corrupción? Por eso mismo, porque la palabra del presidente podría significar sentencia, pues. Uno tiene que ser escrupuloso con el manejo de su palabra. La palabra del presidente, por amor de Dios, imagínense ustedes, si es que yo de alguna forma acuso a X persona o no lo acuso, los presidentes de las funciones pueden considerar que a lo mejor es el pensamiento del presidente y que a lo mejor hay que ajustarse a ese pensamiento. No. He dicho que va a haber completa libertad de actuar de las funciones y vuelvo a recalcar, no me dejo amedrentar. He pedido, eso sí, a las funciones que actúen con ética, que actúen con justicia y con verdad. Y todo aquello que tengan, lo saquen. No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo el derecho de acudir a esas funciones a pedir toda la información que se requiere. Esta es la estrategia que el Frente ha identificado, presidente. Hablamos de 5 ejes, no es un documento concluido, este es un documento que se propone, como le decía, continuamos después con los diálogos, pero hemos identificado 5 ejes y al menos 25 estrategias de implementación. Los 5 ejes que plantean descubrir unos sectores en donde tenemos que hacer una intervención específica. Hablamos de la corrupción en el sector público, de la corrupción en el sector privado, la lucha contra la impunidad, la promoción, la definición de la transparencia como una política de gobierno y la educación y reflexión en valores. Sin tener presente la prevención, presidente, estaríamos hablando de una estrategia incompleta. No es únicamente el combate y la sanción, es fundamental enfrentar la corrupción desde la prevención. Que cada una de las estrategias y de los mecanismos que presentó Rosana tienen responsables institucionales. Eso quizá no apareció con claridad en la presentación, pero cada tema, tú decías, ayúdenme a aterrizar, efectivamente, para cada cosa están los responsables institucionales. En la cruzada esta internacional, simplemente dos cosas breves, presidente. Lo primero es que el Ecuador ya está embarcado en dos iniciativas que son muy importantes. Primero, una estrategia en el seno de Naciones Unidas para la transparencia fiscal. Esto es un mecanismo que está proponiendo el Ecuador intergubernamental para acordar entre los países un pacto ético sobre el asunto fiscal. Y lo segundo, que el Ecuador está presidiendo junto a Sudáfrica desde Ginebra, como sabes, este tratado, este nuevo tratado internacional vinculante para normar el comportamiento de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. En otro tema, en una rueda de prensa, el Servicio de Rentas Internas informó los detalles sobre la implementación del sello de seguridad para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos, el mismo que rige desde el día de hoy. Con el propósito de combatir la evasión, la subfacturación, la adulteración y la competencia desleal, el Servicio de Rentas Internas de SRI implementa el sello de seguridad CIMAR para cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas.
Es así que a partir de este 11 de julio, todo producto en el mercado debe contar con el respectivo sello de seguridad. Así lo informó Guillermo Belmont, subdirector general del SRI. Nosotros, como Servicio de Rentas Internas, con la infraestructura tecnológica de punta que tenemos, revisamos en los puntos de venta, sean grandes centros comerciales, grandes distribuidores o tiendas, que todos los productos a partir del día de hoy estén marcados con la etiqueta que el Servicio de Rentas Internas está proveyendo a los productores de licor, cerveza y cigarrillo. La implementación de este sistema eliminará el mercado ilegal que amenaza constantemente las ventas de los productos nacionales. Consiste en que todos los licores y cigarrillos tienen que estar marcados en percha, en la venta al público. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano que pueda, que desee o que ya ha tomado la decisión de consumir licor o un cigarrillo, pues conozca que es de origen lícito. Para verificar la validez de este sello, el ciudadano puede descargar la aplicación SRI Simar, disponible para equipos móviles. En este caso, si es que algún ciudadano compra una cajetilla de cigarrillos rubios, que son de la presentación más económica, y compra a menor valor de $4.50, está formando parte de la corrupción debido a que está comprando cajetillas de cigarrillos que no han pagado sus tributos y que muy posiblemente ingresaron de contrabando al país. Esta medida se aplica luego de un proceso de socialización a nivel nacional. Es así que en la primera etapa de control que se ejecutó el pasado 30 de junio, el SRI clausuró 7 locales en Cuenca y Azogues, donde se expedía licor sin documentos de sustento e incautó más de 18.000 litros de alcohol. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Llegó el verano y una de las problemáticas de esta temporada son los incendios forestales. Para prevenirlos, esta mañana se lanzó la campaña Algo Nuestro Se Quema. Los detalles en la siguiente nota. Para enfrentar los incendios forestales, una problemática que se presenta en la época de verano, la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con el Ministerio del Ambiente y el ECU 911, presentaron oficialmente la campaña Algo Nuestro Se Quema. Esta iniciativa busca concienciar a las personas sobre lo indispensables que son los bosques y las consecuencias que existen si estos se pierden. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, enfatizó en el compromiso que debe existir por parte de la ciudadanía y recordó que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 246, sanciona la quema de bosques nativos de 1 a 3 años de prisión. Esta campaña nos tiene que generar entonces una enorme concientización en el país de que no podemos seguir abonando ni sosteniendo más incendios forestales. A esta campaña se han sumado varios personajes como voceros. Uno de ellos es el montañista Iván Vallejo, quien hizo un llamado a la ciudadanía a proteger los bosques de todo el país y a sumarse a esta iniciativa. Mi mensaje va, queridos ciudadanos de las provincias que estamos en este momento en verano, que todos nos sumemos a una sola voz, que somos soldados de la naturaleza, porque tenemos que ser agradecidos con esta bendición de geografía que tenemos. Desde el año 2012 hasta la fecha se han producido 7.655 incendios forestales a nivel nacional, los mismos que han cobrado la vida de 14 personas. Para Andrés Sandoval, director general del ECU 911, es indispensable el trabajo coordinado para prevenir y reducir esta problemática ambiental. Recuerden que el ECU 911, sobre todo la línea única de emergencia, es una línea gratuita que trabajamos 24/7 los 365 días al año y ponemos con muchísimo gusto todo nuestro contingente operativo y nuestro personal para apoyar esta gran iniciativa. En este contexto, el Ministerio del Ambiente explicó sobre su programa regional Amazonía Sin Fuego, el cual contempla entre sus 6 ejes la creación de brigadas comunitarias para la prevención, control y remediación de incendios forestales. Se llama Amazonía Sin Fuego porque es un conjunto de países amazónicos los que tienen este programa. Y ha sido un programa bastante exitoso porque en los últimos 6 años que lo viene realizando Bolivia, ha reducido un 80% el número de incendios en ese país. Y eso es lo que queremos lograr en el Ecuador. La ciudadanía puede sumarse a esta campaña a través del hashtag Ecuador Sin Fuego en las redes sociales de la Secretaría de Riesgos y en su página web. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.
Los gremios de la construcción unen esfuerzos para fortalecer la misión Casa para Todos. El objetivo es emprender la construcción de las primeras 3.000 viviendas en la capital ecuatoriana con un presupuesto inicial de 500 millones de dólares. Hemos llevado adelante una productiva reunión, sobre todo con todos los sectores de las cámaras de la construcción, tanto de Pichincha, a nivel nacional también, y también con el comité empresarial, dándoles a conocer sobre todo cómo va el avance, cuál es la planificación que tenemos para ejecutar el programa Casa para Todos y pedirles el acompañamiento sobre todo y llegar a acuerdos puntuales en cuanto al sector productivo. Sabemos que este es un programa ambicioso, pero fundamentalmente si no lo hacemos de la mano del sector privado, esto no funcionaría. Hemos comprometido nuestro aporte tecnológico, poner al servicio de este proyecto toda la capacidad, no solamente profesional, sino técnica y obviamente de todos los que hacen el sector de la construcción. Quiero destacar el hecho de que este es un proyecto que, si bien es ambicioso, es realizable. Los constructores estamos listos para arrimar el hombro. Y va a generar trabajo, progreso, desarrollo y vamos a resolver un problema social que tanto necesita el país atenderlo. Este proyecto Casa para Todos desde una perspectiva integral de lo que supone el encadenamiento productivo. Hoy hemos analizado cómo identificar la potencialidad que tiene la construcción de la casa relacionada con sectores como el maderero, por ejemplo, el sector metalmecánico, que son sectores que van a empezar a dinamizarse con la construcción de estas viviendas. Como sector de la construcción vemos con muy buenos ojos que este proyecto tan grande nos permita reactivar en algo a nuestro sector que ha estado deprimido, como ustedes conocen, desde finales del 2014. La Mesa Político-Estratégica de Comunicación fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Puerto Viejo como parte del Gran Diálogo Nacional impulsado por el Presidente de la República. Periodistas, fotógrafos, productores, artistas y ciudadanos participaron en la primera jornada de trabajo de la Mesa Político-Estratégica de Comunicación que se realizó este martes 11 de julio en Puerto Viejo como parte del diálogo nacional convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. La inauguración estuvo a cargo del subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fabricio Ceballos, quien recordó que hace 4 años Ecuador adoptó una nueva normativa en materia comunicacional que ha beneficiado a varios sectores de la sociedad. Sin embargo, explicó que se recogerán las diversas observaciones y sugerencias sin que esto implique retroceder en derechos. Por encargo de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés, hemos venido a trabajar primero acá, a la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, para recibir de ustedes ideas, propuestas, sugerencias, todo con el afán de dialogar en torno al tema de la comunicación. También hablar de otros aspectos y temáticas ligadas a la comunicación, pero de manera franca, sincera, pero también respetuosa. Fortalecer la participación ciudadana es una política prioritaria del actual gobierno nacional y hoy, como parte de ese empeño por abrir los espacios de comunicación entre todos los sectores, arrancamos en esta bella ciudad con la organización de estas mesas de trabajo, que se extenderán en todo el país con el afán de realizar un diálogo amplio y permanente. La mesa de comunicación abordará 3 grandes temáticas: garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, y publicidad y producción nacional. Varios de los participantes expresaron tener amplias expectativas con respecto al diálogo en las diferentes temáticas. Me parece una iniciativa fundamental. Más que todo porque nos estamos enfocando en reforzar lo que ya hemos avanzado. Estamos pensando la ley no para desecharla a la basura, sino más bien para repotenciar y hacer que se apliquen las cosas que aún están pendientes. Eso me parece fundamental. Yo creo que la SECOM está haciendo un, un,
un trabajo importante, ¿no? Porque nos une a todos los sectores. Estamos, creo, en una oportunidad, un momento histórico para poder mejorar esta ley de comunicación, para poder mejorar la comunicación en el país, y sobre todo que tengan espacios los que antes no han tenido espacio. Nos permite conocer realidades que tenemos, temas económicos, temas estructurales, financiamiento, comunicacionales, lo que quiere realmente la audiencia, lo que pensamos quienes tenemos un medio de comunicación, qué propuestas le planteamos al Ejecutivo. Tras esta primera jornada de trabajo, se instalarán otras mesas de diálogo en Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 19:15, hacemos una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos cómo avanza el concurso de frecuencias que lleva adelante Arcotel y Cordicom. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja Primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Con el fin de democratizar el acceso a la comunicación, el Gobierno Nacional lleva adelante el concurso de frecuencias liderado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y también por Cordicom. Veamos cómo avanza este proceso en la siguiente nota. El concurso público para la adjudicación de frecuencias se desarrolla sin inconvenientes de acuerdo a la Constitución de la República, Ley Orgánica de Comunicación y las bases del concurso expedidas en abril de 2016. Hay que precisar que dicho concurso permite el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios, de radiodifusión y televisión, y se ejecuta de manera conjunta entre la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Los plazos a cumplir se determinaron en las bases del concurso y se mantienen de acuerdo a lo establecido. En el actual concurso de frecuencias participaron 1.486 postulantes. Luego del análisis correspondiente, 1.117 fueron calificados y sus expedientes, que equivalen a 783 frecuencias, fueron enviados a Cordicom para el análisis de la segunda etapa. Cordicom ha remitido hasta la fecha a la Arcotel 232 informes vinculantes, 185 corresponden a frecuencia modulada, 28 a amplitud modulada y 19 a canales de televisión, los que en su totalidad serán entregados hasta julio de 2017 como títulos habilitantes. Los postulantes que fueron descalificados podrán presentarse a un próximo concurso. Si estuvieran haciendo uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y no tuvieron otro concurso calificado, podrán seguir operando sus medios de comunicación hasta que Arcotel se pronuncie al respecto. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Más de 200.000 ecuatorianos residentes en el exterior se han beneficiado del envío de paquetería bajo el sistema 4x4, que exime el pago de aranceles de mercadería sin fines comerciales.
Desde octubre de 2014 hasta la fecha, 217.204 ecuatorianos migrantes han enviado paquetes a sus familiares o amigos bajo la modalidad 4x4, que exime del pago de aranceles a la mercadería que no tenga fines comerciales, con un peso de hasta 4 kilogramos y un valor máximo de $400. A este beneficio pueden acceder todos los ciudadanos ecuatorianos que vivan en el extranjero y que su registro consular esté validado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que si el ciudadano ecuatoriano se encuentra validado, evitará el pago de $42 en aranceles. El 4x4 tiene un límite de 12 envíos o un cupo de $2,400 anuales. Entre los años 2014 a 2016, 198.176 ciudadanos ecuatorianos en el exterior fueron beneficiados con la exención de aranceles. Mientras que en lo que va de 2017, 19.028 fueron validados para ser beneficiarios del sistema. De acuerdo con esta cartera de Estado, para que los ciudadanos ecuatorianos accedan a esta exención, deben ser debidamente validados, para lo cual tienen que registrarse vía Internet en la página web www.consuladovirtual.gov.es. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La industria nacional tiene mayor participación en prestación de servicios y venta de materiales y equipos en el proyecto petrolero del bloque 43 ITT. La empresa ecuatoriana constituye un socio estratégico para el desarrollo de la industria petrolera, especialmente en el bloque 43 ITT. Actualmente, un 82,57% de la prestación de servicios para el desarrollo de este proyecto proviene de la industria ecuatoriana, lo que representa más de $160 millones. Entre los rubros considerados se encuentran la prestación de servicios, desarrollo de ingeniería, paquetizaciones, construcción en campo, entre otros. A las empresas nacionales le siguen las mixtas, las cuales tienen una participación del 16,05%, mientras que las firmas internacionales representan el 1,37%. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos un segundo corte, regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. Mis papis nos llevaron al Moncocha, que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Y Moncocha significa laguna de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Y dicen que hasta caimanes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones.
La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico, mientras que en Brasil el presidente Temer dijo que respetará la decisión de la Cámara de Diputados sobre una denuncia en su contra. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del grupo Estado Islámico. El Pentágono no ha podido confirmar dicha información. Esta no es la primera vez que se le da por muerto, pero en esta ocasión hay una confirmación del propio grupo yihadista. Según la citada ONG, altos responsables del Daesh en la provincia siria de Deir ez-Zor le han confirmado su fallecimiento. El pasado 22 de junio, Rusia había afirmado que existía una alta probabilidad de que hubiera acabado con la vida de al-Baghdadi en un bombardeo aéreo en Siria a finales de mayo. En ese momento no hubo confirmación alguna. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó el martes que respetará cualquier decisión de la Cámara de Diputados en la votación para decidir la continuidad de la investigación de las denuncias de corrupción pasiva contra el mandatario. La Cámara esta semana, no puedo dejar de decir esto, tiene una decisión muy importante que tomar en esta semana. Yo respetaré el resultado de la votación, cualquiera sea. No es tiempo de dudas o de miedos, es hora de respuestas rápidas. La Comisión de Constitución y Justicia, integrada por 66 miembros, debía votar esta semana el informe del relator Sergio Schweiter, quien había recomendado encaminar la investigación al Supremo Tribunal Federal. Independientemente del resultado, la decisión final dependerá de la aprobación de 342 de los 513 diputados en el plenario de la Cámara. De lo contrario, la causa será archivada. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó el martes al emir de Qatar, en medio de sus intentos de mediación en la crisis del Golfo. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto rompieron relaciones con Doha el 5 de junio y le impusieron sanciones económicas. Los cuatro países acusan a Qatar de apoyar el terrorismo e impusieron 13 exigencias para normalizar el vínculo, entre ellas el cierre de la televisión Al Jazeera y una base militar turca, así como la revisión de sus relaciones con Irán. Qatar niega las acusaciones y rechaza las demandas, argumentando que violan su soberanía. Para la delegación de Tillerson, el objetivo primordial de Washington es hacer que se agoten las fuentes de financiamiento de los grupos extremistas para consolidar las victorias frente al grupo Estado Islámico en Irak y en Siria. La base de Al Udeid en Qatar, utilizada por Estados Unidos, es un elemento clave en su lucha contra la organización yihadista. Nadie niega que el encuentro tuvo lugar. El hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., se reunió con una abogada rusa. Ahora la pregunta es saber hasta qué punto hubo connivencia, especialmente porque The New York Times ha desvelado la existencia de un mail según el cual Trump Jr. sabía que el material que se le iba a proporcionar era parte del esfuerzo de Moscú para apoyar a su padre. Debía filtrar la información altamente comprometedora sobre la candidata demócrata. La abogada rusa Natalia Veselnitskaya ha concedido una entrevista y lo ha hecho para negar cualquier vínculo con el Kremlin y para restar importancia al encuentro. Yo no sabía quién estaría en la reunión. Lo único que me habían dicho es que Donald Trump Jr. quería verme, afirma. Dice que gracias a las fotos que se han publicado en la prensa, ha reconocido al joven que estuvo presente al principio de la reunión y que ha resultado ser Jared Kushner, el yerno del presidente. Y añade que en la reunión había otro hombre que estaba todo el rato consultando su teléfono móvil y que nunca participó en la conversación. Era Paul Manafort, el director de la campaña presidencial.
They had the impression, it appears. Ante la pregunta del periodista, la abogada afirma que carecía de información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Y concluye, es muy probable que anhelaran tanto obtener esa información que acabaron por oír lo que querían escuchar. Bien, amigos, aquí concluimos con la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Nos veremos el día de mañana con más información. Que descansen, una buena noche.